En la clase pasada, en el video pasado, estuvimos hablando de el tema de acción de los portadores de carga. Vimos el tema de deriva y de la corriente de deriva. Además, introdujimos el concepto de densidad de corriente. Después hablamos del tema de movilidad, que fue precisamente en el tema donde nos quedamos. El tema 3.1.3. Y si mal no recuerdo, acordamos que vamos a hablar de unas relaciones empíricas, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. As I was saying in the previous video, we started talking about career action. And so we talk about career action. Then we talk about drift and the drift current. And then we introduce a very then we introduce a concept called a current density, which is a vector J. And then we introduce the concept of mobility. This concept is very important because it helps us to characterize our materials. Well, at the end of last video, we said that we were going to introduce an empirical fit relationship. That relationship comes from data, and it's a very good fit so that we can find mobilities for either electrons or holes based on several variables. So let's talk about that. Entonces, estas relaciones empíricas provienen de datos y nos van a permitir encontrar la movilidad de electrones o huecos basadas en una serie de datos que, bueno, ya tenemos, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Entonces, la relación requiere un valor que se llama mu min, mu cero, n, donde n puede ser na o ND, es decir, nuestro dopaje. Esos valores los tenemos ya. Bueno, perdón, y también NREF. Y claro, también alfa, ¿no? Ahora, esos valores los tenemos aquí para 300 Kelvin. Si por algún motivo trabajamos a una temperatura diferente, nosotros podemos calcular, repito, mu min, mu zero, mu cero, NREF o alfa, para otra temperatura distinta a 300 con esta fórmula. Esta fórmula permite calcular cualquiera de esos cuatro a la temperatura que pues nosotros necesitemos utilizándola y aplicando este exponente, bueno, que se llama el exponente de temperatura eta. Y ese exponente está aquí. ¿Ok? Noten que para el caso de mu cero, eta es distinto para electrones y huecos. Eso es muy importante porque podemos hacer una muy buena aproximación utilizando esta relación. So, as I was saying, we can find the mobility for electrons or holes using this formula. This formula uses four variables: mu min, mu zero, NREF, and alpha. These variables are here, okay? And these variables are given for 300 Kelvin. In case we want a different temperature,
We will use this formula to find the new values of these four variables. Again, mu min, mu zero, and rev, or alpha. Electrons or holes, according to if you want mu n or mu p, at the temperature you're looking for, and this temperature exponent eta, it's here for each variable. Just notice that for the case of mu zero, we have different values for electrons and holes. The value of n must be substituted either by na or nd according to what you're looking for, mu n or mu p. So this is the empirical fit relationship that we didn't finish talking about in the previous video. Now, we're going to now enter into the discussion of another very important concept that is called resistivity. We should actually we should know this concept from before, from electricity and magnetism, and maybe from electric circuits. Resistivity, which uses that fancy symbol like a P, but fancy, called rho, Greek letter rho, exists in the definition of an electric field, which is rho times current density J. Both are vectors, the electric field and the current density. The current density happens to be equal also to the electric field and sigma, I think, which is the conductivity. But the current density is also the reciprocal of the resistivity times the electric field. So we have a connection between resistivity and conductivity. One is the reciprocal of the other. So that is important for you to know about. And again, you should know of these two concepts, resistivity and conductivity, from some previous class. Entonces vamos ahora a trabajar con el concepto de resistividad. Este concepto estoy seguro, casi seguro, que lo trabajaron en el examen de magnetismo y posiblemente en circuitos. Utiliza la letra rho, que es esa P gregoleada un poco, y bueno, se define como forma parte de la definición de campo eléctrico. Es rho por la densidad de corriente, y la densidad de corriente a su vez se define como sigma, que es la conductividad por el campo eléctrico, pero la densidad de corriente a su vez se define como el inverso de la resistividad por el campo eléctrico. Entonces de ahí partimos o concluimos que la resistividad y la conductividad se relacionan, una es el recíproco de la otra. Bueno, en un material homogéneo, es decir, un material en donde yo puedo tomar cualquier pedazo de un lado y de otro y no poderlos distinguir porque son iguales, son homogéneos, yo sé que la densidad de corriente es la densidad de corriente de deriva, y que a su vez esa corriente de deriva es la suma de la corriente de deriva de electrones y huecos, y que a su vez eso se calcula como el producto de Q, la carga, por el campo eléctrico, por movilidad, número de electrones, movilidad
de huecos por número de huecos. So, in an homogeneous material, that is a material that I can cut off a bit here and a bit there, and if I compare the two bits, they are the same, because the material is homogeneous, is the same everywhere, I know that J, the current density, will be equal to the drift current density. And that means that the current density for electrons and holes, the drift current density for electrons and holes, the sum of those two will be the whole drift current density. And that will be equal as well to the product of charge times electric field times mobility of electrons times the number of electrons plus mobility of holes times the number of holes. And that leads to the formula for resistivity, which is 1 over Q, mobility, number of electrons, mobility, number of holes. In a non-degenerate and extrinsic semiconductor, we have that the number of dopants, of donors, is much larger than Ni, which means that the number of electrons is about the number of dopants. And we know that the number of holes is much smaller than the number of electrons. That will mean that that's an n-type material, and this is the relationship that we will that will prevail. And following the same logic, in the p-type material, this will be the mobility that will prevail. Entonces, nosotros podemos encontrar que la resistividad se puede calcular con esta fórmula, que es 1 sobre la carga, movilidad, huecos, número de huecos, movilidad de electrones, número de electrones, movilidad, huecos, número de huecos, y la suma de esas dos cantidades. En un material no degenerado y extrínseco, por ejemplo, el número de dopantes mucho más grande que la cantidad de portadores de carga intrínsecos, implica que el número de electrones es aproximadamente igual al número de dopantes, electrones libres, y por lo tanto P es mucho menor que N. Eso significa que mu NND es el término dominante en este material tipo N. Siguiendo esta misma lógica, en el material tipo P, este será el término dominante. Mu P NA. So, all of these lead us to the conclusion that for an N-type material, the resistivity can be calculated as what we see in this formula. While for a p-type material, resistivity can be calculated with this formula. Again, for non-degenerate and extrinsic material. Entonces, en un material tipo N, podemos calcular la resistividad con la fórmula que está en la caja azul, y por un material tipo P, podemos calcular la resistividad con la fórmula que está en la caja roja. Entonces, esto lo podemos ver en estas gráficas para diferentes materiales. Aquí, por ejemplo, está para silicio, para tipo N y tipo P, una gráfica de la resistividad en el eje Y, y la, el dopaje, perdón, en el eje X, mientras que aquí es lo mismo, pero para ácido de galio, germanio y
fosforio, no sé cómo se diga, de galio, todos en tipo N y tipo P. Otra vez es resistividad contra dopaje, ¿no? Todo a 300 Kelvin, tanto esta como la gráfica previa. So here we can see different semiconductor materials like gallium arsenide, germanium, gallium phosphide, both P and N type at 300 Kelvin. We can see the formula for the graph of resistivity versus doping concentration. And in the previous one, we can see the same for silicon, also at 300 Kelvin. Now, continuing with this topic of resistivity, how can we find the resistivity so that we can later found the doping concentration? Well, there are like three methods that we are going to explain. The first one is to fabricate a bar that will help us measure the resistivity. For that, we can use Ohm's law and another formula that also comes from the course of electricity and magnetism, that is this one. Well, if you notice, we know the length and the area of the bar because we made it. We apply a voltage, we measure a current, and we can just find rho, the resistivity. The only problem with this method is that it is invasive. It's invasive and it's destructive. That means that we will take our semiconductor and we'll have to take a piece of it. So that's not very useful if we want to preserve our sample. Entonces, ¿cómo medir la resistividad para encontrar nuestra concentración de dopaje, ND y NA? Bueno, una de ellas es hacer o fabricar una barra para medir esta resistividad usando la ley de Ohm y las propiedades físicas de la barra. Esto viene de la electricidad y magnetismo. Conocemos la longitud y el área de la barra, y con la ley de Ohm pues aplicamos un voltaje y medimos corriente o viceversa. El problema de esto es que es un método muy invasivo. De hecho, podemos destruir nuestra muestra porque vamos a cortarla. Entonces, este es el problema de este primer método. El segundo método se llama la técnica de las cuatro puntas. Tenemos dos puntas, las puntas largas, por las que pasa una corriente, que nosotros conocemos porque nosotros la aplicamos, y otras dos puntas, en este caso las puntas cortas, vamos a llamarles así, en las que medimos el voltaje. Las cuatro puntas están a una distancia S una de la otra. La resistividad se mide con esa fórmula, donde ese símbolo curioso, que no recuerdo el nombre, se llama factor de corrección, que toma en cuenta el grosor de la oblea, y también si la parte de debajo de la oblea está en contacto con un aislante o un conductor. Este método es muy práctico, excepto cuando nuestra oblea va a ser utilizada para en un proceso de fabricación, digamos en serie, porque la superficie es ligeramente dañada al contacto con las cuatro con las cuatro barras de medición, porque el daño en la superficie, aunque es menor, existe. Okay, so the second method is the four probe technique. So we have four probes. In this case, they're marked in red. We pass a known current. There are two more probes. We measure a voltage there.
The four probes are spaced by distance S, which is here in this formula. We have our voltage, measured voltage, the applied current, and the formula will let us know the resistivity. This funny symbol, which I still don't remember the name, is called the correction factor, which takes into account the thickness of the wafer, and if the bottom is touching an insulator or a conductor. The method is quite good, except if you want to use it for proper fabrication, like in serious fabrication, because the surface is slightly damaged by the actual probes. It's a minimal damage, but damage still. There is a third method where we employ an RF radio frequency coil that generates eddy currents in our wafer. Those eddy currents absorb power. At the same time, we are applying sound in these two devices here. We have an emitter and a receiver, and we perceive a change in phase. The absorbed power and the change in phase will give us two values. When multiplied, will give us the resistivity of the wafer. El tercer método utiliza una espira de radiofrecuencia que produce corrientes de eddy en nuestra oblea. Esa oblea también está siendo sujeta a la generación de ondas acústicas de sonido y que pasan a través de la oblea. Esas ondas acústicas experimentan un cambio de fase y las corrientes de eddy al generarse en la oblea, se percibe una absorción de potencia. Cuando se miden estas dos cantidades, se multiplican y se obtiene la resistividad de la oblea. Este método no es invasivo, por lo que es empleado cuando no se le quiere hacer daño a la oblea, digamos, ¿no? This is a non-invasive method, so this is quite useful when we don't want to cause any damage at all to our sample or our wafer. And well, that will be all for this part. We'll move to the next section in a second.